espero que se encuentren muy bien. Y pues llegó la hora de contarles mis semanas 18 y 19, ¿ok? Me estoy comiendo una pera. Está bien buena. Me da mucho antojo de frutas. Bueno, ya estoy en las, ya pasé la semana 18, estoy en la semana 19 y ya para dentro de unos días ya voy a entrar a la semana 20, que ya serán los 5 meses de embarazo. Qué rápido. La verdad que me gusta que se vaya rápido el tiempo, pero a la vez no, porque ustedes saben que ya cuando uno tiene el bebé, después de meses lo extrañamos en la pancita y así, ¿verdad? Pero bueno, les voy a leer lo que dice en la semana 18. Su peso es de 240 gramos. Su tamaño es de 19 centímetros. Dice, los sentidos de tu bebé se están desarrollando al igual que las áreas especializadas del cerebro. Olfato, gusto, oído, vista y tacto. Millones de neuronas motoras se desarrollan en el cerebro de tu bebé, permitiendo que haga más movimientos controlados y conscientes. Te darás cuenta que en ciertos momentos puede que parezca que el bebé está dormido y otros que se mueva mucho. Eso es porque se despierta con mucha energía. Y la verdad que sí, ya hace como 2 semanas que por fin sentí sus movimientos. Y y pues sí, ya lo he sentido, lo he sentido más, ¿ok? Luego dice, los primeros movimientos del bebé se llaman aceleración y muchas mujeres lo describen como sentir mariposas en el estómago. Más adelante los movimientos se harán más notorios. Si ves que los movimientos disminuyen en frecuencia o intensidad, habla con tu especialista. Y la verdad es que sí, ya lo primero sentí así como un golpecito chiquito y después de días ya empecé a sentir más, así como más seguido. Y ahorita ya siento más. En esa etapa, perdón, semana 19, ¿ok? La semana 18 se las dije ahorita y ahorita dice, en la semana 19 dice, tu bebé pesa 335 gramos. Está del tamaño de 21.5 centímetros. En esta etapa tu bebé estirado mide unos 20 centímetros y encogido 16.5 centímetros. Esa capa grasosa que se encuentra debajo de la piel de tu bebé protegerá su piel y evitará que se raye o agriete. Aunque el líquido amniótico distorsiona los sonidos, como si estuvieras debajo del agua, tu bebé ya puede escucharte, reconocer la música, el latido de tu corazón o tu respiración. ¡Qué padre! Tu bebé está comenzando a producir meconio, que es la sustancia que sale al final de su digestión y que se acumula en sus entrañas. Sus proporciones generales ya se asemejan más a las humanas. Durante las primeras 20 semanas se verá como un posible aborto. El nacimiento a esta edad es letal, debido a que los pulmones no están completados para respirar por sí solos. Ay no, gracias a Dios no he tenido nada de sangrado ni nada. Con Víctor sí tuve sangrado. Oh. Merry Christmas. Miren lo que le hizo mi hijo a Víctor. A ver. Ven, Víctor. Ay, qué bonito. Mire, mírenlo, mírenlo. Ven, ven. ¿Quién te puso eso, Víctor? Ay, qué hermoso. Y eres un Santa Claus. ¿Ya estás listo para Navidad? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Kevin? A ver, enséñale su traje. Ay, párate, mi amor. ¿No te gusta el gorro? ¡Ay, qué guapo, Víctor! Diles, hola, amigas de mami. Hola. Dales besito. Dales un beso. Otro beso, otro beso. Bravo, bravo. Otro beso. Besito. Ay. Bravo. Diles bye. Diles bye. Bye. Ay, Víctor, qué grande está. No, Víctor. Y bueno, como les estaba contando de mi bebé, pues sí, ya casi finalizan las 19 semanas y miren lo que tengo aquí. Una zanahoria, ¿ok? Esta zanahoria mide alrededor de 230 gramos, ¿ok? Así que, como quien dice, así está mi bebé, chicas, de ese tamaño, ok, pero encogidito, así, de hecho bolita. No puedo creer que ya esté así. Oh my God, está grandecito, ya está grandecito, ¿verdad? Grandecito, pero no listo para que nazca. ¿Estás cantando? Ten. Yam, yam, yam. Y pues voy a enseñarles mi barriga. Aquí está, chicas, mi panzota. Pancita de... No, mi amor, no, ese no. De 19 semanas. Aquí está de lado. Qué rápido, ¿verdad? Víctor también quiere salir ahí. Quiere salir en el video, Víctor, ¿eh? Muérdele. Pero sí. Todavía se me nota mi músculo aquí. No, papá, no grites. No, no grites. Y ahí está, chicas. Así es como vamos, vamos muy bien, gracias a Dios, gracias por todas sus buenas vibras. Y muy pronto les voy a decir el sexo de mi bebé, chicas, ¿ok? Porque ni yo sé tampoco, estoy confundida, me han dicho una cosa, me han dicho no, me han dicho otra. Pero, ya muy pronto les voy a decir, porque quiero hacer un video, con la sorpresa del sexo del bebé. Como yo pienso que como para unas 2 semanas más, ¿ok? Así que ténganme paciencia. Lo que es muy importante es que mi bebé está bien, gracias a Dios. Diosito. Y pues nada, gracias por ver este video. Gracias por todos sus comentarios tan lindos que me dejan, siempre los veo. Pero no les contesto porque luego nomás así de repente me meto. Pero cuando puedo sí les contesto, chicas, ¿ok? Saben que me pueden seguir en Facebook y me encuentran como Edith Bautista. Y en Instagram como Edith-Bau. Ok, chicas, ahí luego les estoy poniendo videitos de los ejercicios que estoy haciendo. También muy pronto ya voy a ponerles los videos completos aquí. Mi hijo mayor. Diles hola. Ay. Hola. Hola. ¿Verdad, Víctor? Dile, habla español, Kevin. Y pues nada, chicas, nos vemos muy pronto. Un besote y que Dios las bendiga.